Escucho una voz bien ronca, pero. ¡Buenas! 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 ¿No está la Arely? ¿Cómo no? Y adentro está hija, la bufa. ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, yo mejor me voy. Ahí le dice que después la. ¡Esperen ahorita! Mire, mire, usted cree que yo tengo tiempo para estarla esperando. ¿Qué se le ofrece? Quiero una recarga y le vengo a pagar, muchachita, la que le debo. Qué fea la veo. Digo, qué rara la veo. No, o sea, la veo rara porque la, como que no se ha pintado. Deja de estarme viendo, pues. Parece la Shrek. Usted es la Fiona. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué le pasa? Mire, ve toda. Nada, no tengo nada, vecina. Toda ojeruda se ve. No dormí bien, es lo que pasa. Solo por el apellido, va. A ver qué hizo, va. Condenada, chuca. Me da igual lo que piense ahora la gente. Bueno, entonces mire, hágame una recarga. Pero mi celular lo tengo cargando, no tiene nada de carga. Ah, mire qué bonito. Pero como ya me la pagó, ahí se la mando. Vale, pero le voy a dar otro número. Ah, démelo pues, ella no te lo. Ay Dios, qué ingrata, arranca otro más grande. Que no, aquí se lo voy a dar. Ah, pero escríbelo bien entonces. Así, Cintia de piso. Bueno, dígame cómo. Y este es un 8 o un 0, usted. Son 3 8s. Y este es un 9. Ah, ese no sé qué es usted. Espere, lo voy a volver a anotar. Le voy a hacer caso. Pero mire, no sé qué le pasa. No me pasa nada. Solo porque no me he maquillado usted. Vaya, sí sirve, ya le puedo entender. Con vuelito. Vaya, a ese se lo pone. Vaya. Ahí este. ¿Y usted qué anda haciendo? ¿Y no me va a dar el vuelto? No, porque todas las que me debe. Mire, yo siempre le doy. Ahí está la lista negra. Mire. Quiere que la saque, se me va a quedar debiendo. ¿Quiere que le pregunte a la Yelena? Pregúntele. No, porque está hablando con la señora. Mire, entonces ahí. Yo la va a castigar cuando se agarrando los vueltos, oiga. Ay, vecina. ¡Mis vueltos! Mire, no estoy diciendo cosas porque usted me debía. ¡Adiós, Yelena! ¡Eduque mejor a su hija! Pobre vecina, pero que ve con mi abuela de lejos. No creo que la veo. Yo pienso que sería bueno ir a buscar primero a Juan para ver qué le hizo a Arely. Mire, yo creo que usted está exagerando porque yo no creo que haya sido mi primo el que le haya hecho algo. Yo a Arely la veo diferente. Pero yo digo que sí deberíamos ir porque... Pues sí, no sabemos qué le está pasando a Arely. Pues sí, pero imagínense, usted lo que me dice, que quizás mi primo le ha hecho algo. Y este hombre aquel día, mira, ahí andaba llorando por ella porque no sabía qué le pasaba. Pues sí, pero usted que no se acuerde que ella, como es así de celosa, algo le vio. Acuérdese cómo me salió a mí, que solo porque igual me abrazó. Mire, vecina, no sea alcanzativa también, ande hablando algo que no es. Pues pero vamos entonces a buscarlo. Pero definitivamente algo grave tiene que ser, pero ya vamos a preguntar. Sí. Mire, pero yo veo como que no hay nadie. Ay, no, solo eso faltaba que no estuviera. Mira, hacen de la suma. Sí, porque yo veo ahí cerrado, o sea. ¿Más que eso? Pero miren, voy a ver aquí. ¡Primo! ¡Muchacho! Pues es que no me he puesto el candado usted. Ay, mire, no. Mejor vamos a buscar a Lili. ¡Ay! Vamos a buscar a Lili, véngase. Vamos. Vámonos.
rodillas, me duelen hasta los pies. Usted anda buscando a ese mentado Juan. Mire los vecinos cómo van. Mire los vecinos. Son chavacas. Ay, me van a hacer falta este tipo de cosas aquí en San Lorenzo. Ay, no, pero mire, ¿y qué hacemos, pues? A mí ya me duelen hasta los pies, tan pollas que estás andando. ¿Hasta los pies y hasta qué más? Todo me duele, hasta la cabeza de andar en el solazo. ¿En el sololón? En el sololón. Pero, ¿cómo usted ya sabe que los vecinos andan de aquí para allá y andan vendiendo horchata? Así que no sé. ¿Ah? Que andan de aquí para allá y andan vendiendo horchata. Ah, bueno. Así que no sé dónde estará Juan. Pero, en fin. Mire, fuimos allá a la casa, hemos andado por allá pasmadeando y ellos... ni sus luces. Mire, usted, ¿no será que algo se habrá tomado ese por de la decepción que Arely lo dejó? Lo dejó. Me da miedo. Lo dejó. Mire, yo así he visto que Arely el otro día lo mandó por allá y le dijo que no quería saber nada de él y que se fuera. Pero eso no significa que lo haya dejado. Ay, mire, yo conociendo a Arely... Ah, sí, se hacen los chambres, porque otra cosa es que usted haya oído que le dijo... Terminamos, lo dejo, vaya. Mire, yo asumo que sí, porque le dijo, no te quiero ver, ándate por allá, ándate por allá. Por eso le dije, ya ve que le dije, solo peleado deben estar, algo le hizo. No, es que no le ha hecho nada, pero yo sé que lo ha dejado. ¿Por qué defiende tanto a Juan? ¿Y por qué asegura tanto que lo ha dejado? Porque sí, yo vi la actitud de Arely ese día y yo sé que eso va a terminar mal. Vamos a seguirlo buscando. Bueno. Pues hay que averiguar. Hey, me estuve esperando bastante tiempo, tío. Pues sí, estoy ahí tú y después cuando lo vi. Yo porque andaba ocupado. Me quedé. Oh, mierda. Me voy a hacer tanto rápido con la carreta. Mire, Willy ya trajo la otra. Y no ve que. Como que el tocayo se escucha, chile. Así se escucha, ve. Vamos a ver. Vamos, pues. ¡Ey! ¡Tocayo! ¿Qué tiene? ¿Qué nada, déjame. ¿Qué tiene, hermanito? ¡Ey! ¿Por qué estás llorando, Tocayo? No, hombre, no tengo nada. No tengo nada. ¡Ay! ¿Sientes bien, pues? ¿Y qué le pasa a usted? Me terminé. ¿Ah? Me dijo que la relación tenía que terminar. Y yo que me he esforzado para hacer bien las cosas y me dijo que ya no se podía. Yo le dije que por qué, y me dijo que amaba a alguien más. Pero no lloren, ve, tocayo. No, mire, ve, los hombres no lloran. No, así es, hombre. No lloren, ve. No, lo que pasa es que de verdad a la mujer la amo, pues. Ahí está la Yolín, hombre. Pues sí. Sí, no, usted sabe que la mujer que me importa a mí es la de... Sí, no, fuera de broma, sí es cierto, me toca yo. No, pero no llores, mire. Todo va a estar bien, hombre. Ya va a ver que ya le va a pasar, mire, hombre. Mire, mejores voladitos vienen. Sí. No, pues sí, pero... Mejor de los que se van. Tenía un futuro con ella y... Hombre, no se preocupe. Esos son los baches que uno pasa en la mire, vida. Mire, si eso iba a pasar ahora, iba a pasar siempre. Uh-huh. Y ese era su futuro, ¿qué quería? No, hombre, agárrela al suave, don Juancito, no sea tan imaginario. No, lo que pasa es que no me dijo quién era, o por lo menos le dije. ¿Usted puede conducir, va? Pues sí. ¿Va que usted puede conducir, va? Sí. Vaya, no tiene nada que ver, va, pero todo va a estar bien, hombre. Pues sí, don Juancito. No, hombre, pero... Si usted puede hacer eso, conducir, también puede hacer eso. No, hombre, puede hacer de todo. Puede hacer de todo. Déjenme solo. No, me toca yo, aquí estamos nosotros para apoyarlo. Siéntase apoyado por nosotros. Sí, siento que si lo dejamos solo se va a ahorcar. Y míreme que esto de aquí un lazo y yo por lado mi fuerte. Sí. No, hombre, no se preocupe. Ustedes saben de qué. Y de todo.
Todo va a estar bien, hombre. Sí, sí, ¿por qué no más vamos para casa, pe? No, hombre, tranquilo. Déjenme estar solo. Ustedes saben. No, si tú has estado. Está de chillón, be. No, llore por sí. Eso me va a pasar a ustedes. ¿Y cómo le dijo? ¿Qué le pasa, hombre? Le dijo de que quemaba a alguien más y que ya no podíamos seguir y que la disculpara. Yo le dije, dígame por lo menos quién es. Y me dijo que no me podía decir. Y qué que me trataba. Sí, usted fue a la mujer, usted. Sí, yo le hubiera mandado allá. Mire, a comer a la milpa. ¿Cómo perdía el tiempo el tocayo por ir a ver? Sí. ¿Cómo me sacrificaba por ella? Y yo siempre le decía, pero hay nada que me que. Ya ve. Dame, pero ya no es de echarle más sal a la herida, hombre. Es que tengo así, usted lo merece, fíjate, una buena chapina. Se sabe que sí, uno quiere hacer bien las cosas y no piensa de que van a pasar este tipo de cosas, pa. Sí. Pero todo va a estar bien, me toca yo. A la otra haga caso y no me están chumpe. No, pues pero sí, estas son experiencias, hombre. Usted sí. Esto va a aprender. Sí, ya creo que vuelva a haber otra. Ya no va a haber otra oportunidad. Y ya, se va a hacer de otro lado.